Tenemos comunicación con el vicesecretario de Organización del PP de Madrid, don Carlos Izquierdo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, parece claro que la presidenta Isabel Díaz Ayuso desbarató toda esa operación que tenía previsto presentar una moción de censura para derribar al gobierno, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, la presidenta lo intuyó y acertó con su decisión. El Ciudadanos al final ha querido pactar con la izquierda radical, ha querido pactar con Pablo Iglesias. Y lo que querían es, ante todo, quitar el gobierno al Partido Popular, al centro-derecha y a la libertad. Y eso no se puede permitir. Para la Comunidad de Madrid sería terrible que la Comunidad de Madrid estuviera en manos socialistas. Y ella lo dijo muy claro ayer. ¿Socialistas o libertad? Eso es lo que nos jugamos. Y lo que quiere es que la gente libremente decida qué es lo que quiere en la Comunidad de Madrid. Seguir siendo una región próspera, una región en donde hay apertura, una región en donde hay libertad, o ser como otras regiones donde todo está prohibido, como otras regiones que al final son un fracaso y que cada vez van a peor. Madrid ha optado por lo contrario y queremos seguir así. Pero supongo que esto a ustedes tampoco les ha pillado por demasiada sorpresa. Ignacio Aguado hacía ya tiempo que venía marcando distancias con la presidenta Ayuso, mostrando discrepancias en público. ¿Se temían ustedes una maniobra así? Pues sí, desde el primer momento vimos que no era un partido del que uno podía fiarse. Decían una cosa unas veces, otra la contraria. Y lo que hemos visto al final, por muchas decisiones que se han ido tomando, es que no eran de fiar. Y lo hemos visto con Murcia. Y cuando ocurrió lo de Murcia, nos dimos cuenta que iban a hacer lo mismo en Madrid. Y preferían que eso se discutiera en los despachos y presentar una moción de censura y unirse a la izquierda radical a seguir gobernando y gobernando bien como lo estábamos haciendo. Ahora, con un solo gobierno, que es el del Partido Popular, las cosas van a mejorar. Y muchas de las cosas que estaban paradas, que estaban arrancando, pues van a poder arrancar definitivamente. Porque lo que hemos visto es que Ciudadanos ha sido una rémora. Lo que Ciudadanos ha hecho ha sido paralizar muchos de los proyectos. Proyectos interesantes, pensando en la ciudadanía, pensando en los ciudadanos, pensando en general en interés general. Pero si lo que la izquierda pretendía era disputarle el gobierno a Isabel Díaz Ayuso, ahora tendrían que estar encantados, puesto que tienen una opción en unas elecciones democráticas el próximo 4 de mayo. Pero parece ser que le tienen miedo a las urnas y lo que quieren es arrebatarle el gobierno, pero tratando de imponer ante la justicia que esas mociones presentadas fuera de plazo tienen validez, ¿no? Sí, ellos son, lo sabemos todos muy bien, son marrulleros. Y lo que no quieren es ir a elecciones, porque saben que las van a perder. Saben que Ayuso va a mejorar mucho los resultados y saben que el Partido Popular va a ganar con unos resultados absolutamente fantásticos. Y saben que vamos a tener gobierno. ¿Y qué es lo que han pretendido? Que haya una moción de censura para unir sus fuerzas con la de Unidas Podemos, con la de Ciudadanos y con las del Partido Socialista, porque era la única forma en la que ellos iban a tener el gobierno. Pero como vayan a elecciones, lo tienen todo perdido, porque los ciudadanos, la población, están con Ayuso, están con el Partido Popular, porque son los que resuelven los problemas de los ciudadanos, son los que han estado resolviendo los problemas durante la crisis sanitaria, los que han resuelto los problemas en la crisis económica, los que han permitido que muchas empresas no se hundan, los que han conseguido que muchos de los trabajadores que ahora en estos momentos están trabajando no se vayan al paro, no estén en un ERTE. Es la comunidad que en estos momentos mejor está funcionando, que crece 10 veces más que la media de España, donde viene la inversión extranjera, donde más empresas se crean, y eso es lo que han querido destrozar. Y nosotros no lo hemos permitido, y no lo hemos permitido porque afortunadamente hemos tenido una gran presidenta, que es Isabel Díaz Ayuso, que ha sabido plantear estas elecciones en el momento oportuno, porque si no hubiera sido un desastre absoluto para todos. Pero da la impresión de que la ley ampara claramente la decisión de Díaz Ayuso. Consultando las leyes vemos que es potestad de la presidenta acordar la disolución de la Asamblea en el Consejo de Gobierno y que es en ese momento, en el momento en el que lo acuerda, cuando la Asamblea queda disuelta, no cuando posteriormente se publica en el boletín oficial de la comunidad, ¿no? El estatuto es muy claro. Se necesita un acuerdo en el Consejo de Gobierno después de escuchar al propio Consejo de Gobierno. Y eso es lo que hizo la presidenta. Y una vez acabó el Consejo de Gobierno, inmediatamente se mandó precisamente a publicar. La marrullería de la izquierda es siempre la misma. ¿Qué es lo que han hecho? En ese momento, en ese plazo hasta la publicación,
han presentado la moción de censura, cuando saben que es absolutamente ilegal, que no es normal hacer eso, que nunca se ha hecho. Y hoy ha ocurrido algo importante en la mesa de la Asamblea, y es que al final se ha dado la razón al Partido Popular y se ha disuelto la Asamblea de Madrid y se están ya convocando las elecciones. Es lo que había que hacer, porque no cabe otra solución. Ayuso lo hizo perfectamente, cumplió perfectamente todos los plazos y perfectamente el procedimiento, cumplió con el estatuto, y otros partidos de la izquierda lo que quieren es revolverlo todo para liarlo más, para confundir a la población y para evitar esas elecciones que saben que van a perder. Bueno, don Carlos, lo que da la impresión es que todo esto es una maniobra de acoso y derribo contra Isabel Díaz Ayuso por el hecho de que ella se ha convertido en el auténtico muro de contención de la izquierda, ¿no? Es una maniobra más. Llevan haciéndolo desde el principio con Aval Madrid y ya se ha visto que todo fue un fraude. Lo han hecho con el hotel y todo se vio que era un cuento chino. Pero lo han hecho con muchas más operaciones, con el tema de las residencias. Lo han hecho también pues, con la aprobación de los presupuestos o con tantísimas cosas. Pero todas les han salido mal. Porque al final la razón siempre se impone y la verdad siempre se impone. Y en este momento la razón la tiene Isabel Díaz Ayuso y la tiene el Partido Popular. Don Carlos Izquierdo, vicesecretario de Organización del PP de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias, muy buenas noches. Don Alex, ¿qué opinas?